Hoy, en Zona Utilitarios, te mostraremos el flamante Iveco Daily Center, el concesionario exclusivo para la comercialización y el servicio de este utilitario. Además, conocerás la nueva cara de la exitosa Mercedes-Benz Sprinter en su edición 2018. Y también te contamos lo más destacado del Nissan ENV200, el furgón cero emisiones de la marca japonesa. Todo esto aquí, en Zona Utilitarios, que ya comienza a rodar. Querer. Poder. Hacer. Nueva Vito. A la medida de tu trabajo. Mercedes-Benz Vans. Con el inicio del segundo semestre del 2017, Iveco puso en marcha a través de su concesionario oficial Aurelia una experiencia inédita para la Argentina, el Iveco Daily Center. En este punto exclusivo, emplazado en Avenida Córdoba al 5600, en pleno corazón del barrio de Palermo, se llevará a cabo la atención de los vehículos comerciales livianos. Considerando que el 40% de los modelos Daily se comercializan dentro del radio que comprenden CABA como Gran Buenos Aires, recuperar clientes cuyos productos en garantía hayan caducado es el objetivo primario de esta nueva propuesta, tal como lo explica el gerente de desarrollo de la red Iveco, Juan Ignacio Pena. Nuestra red de concesionarios está basada sobre todo en camiones. Están ubicados estratégicamente en donde circulan vehículos pesados. Para nosotros es algo muy importante la gama Daily y necesitábamos tener en Capital Federal, donde se venden el 40% del segmento de los livianos, un lugar para atender a nuestros clientes de livianos. Son clientes mucho más automovilísticos y necesitaban estar mucho más cerca, sobre todo para no solo la venta, sino el servicio. Acá con este centro Daily lo que buscamos es que el cliente que compre un Daily no tenga que irse a 30, 40 kilómetros para hacer un servicio que lleva una hora, sino que pueda parar en su trayecto 10 minutos, se toma un café mientras hacen el servicio y sigue trabajando. Nosotros lo que estuvimos estudiando es que a los clientes de Daily, luego del periodo de garantía, los dejábamos de atender directamente. ¿Por qué? Porque buscaban hacer el servicio en cualquier otro lugar muchísimo más cerca de su lugar de trabajo. Con esto lo que buscamos es mantener la relación con el cliente durante muchísimo más tiempo y poder estar cerca de él para poder venderle y renovarle la unidad con facilidad, no perder el contacto con él. Así como en otros países de Europa, principalmente, la apertura y especialización del Daily Center se decidió luego de que los estudios realizados determinaron que, sin garantía, los clientes optaron por talleres alternativos a los oficiales. El Daily Center tiene un salón de ventas de unos 300 metros cuadrados, ustedes lo están viendo, un galpón de repuestos de 200 metros que tiene solamente repuestos de Daily y un taller con 4 puestos de trabajo hoy, con capacidad de crecimiento si es necesario, en donde el vehículo trabaja a través de elevadores, es un concepto bien de auto, en donde, como ven por ahí, no entran más por altura de un Daily. Como mucho podría llegar a entrar un Vertis que tenga alguna necesidad de urgencia, pero el objetivo es atender exclusivamente Dailies y que el cliente pueda esperar acá, tranquilo, tomándose un café y seguir viaje.
trabajos solamente livianos, servicios, frenos, embrague, ese tipo de reparaciones se van a hacer acá. Cualquier cosa pesada que se quiera hacer, se envía la unidad a un taller pesado o se envía la pieza a reparar a un taller pesado. Se desarma acá y se envía a un taller pesado. Caja, motor, diferencial, se va a mandar todo afuera. Igual el vehículo lo pueden traer acá sin ningún problema. La idea es que entre acá, se haga el diagnóstico y de acá vaya o la pieza o el vehículo enviado por el concesionario a su casa central. La idea acá es que el vehículo entre y salga. El de Aurelia es una prueba piloto. Si este de Palermo funciona, Iveco tiene proyectado para 2018 abrir otros dos daily center en zona sur y oeste de la ciudad. Para asegurar el éxito, cuenta con un amplio stock de repuestos. Hemos traído todos los repuestos de consumo. La mayoría de las piezas de desgaste son de vehículos que se producen también en Latinoamérica. Y para las piezas especiales hemos traído ya los repuestos necesarios para poder atender la unidad y que no quede parada ni 5 minutos. O Aurelia, para abrir este Daily Center, invirtió, si no me acuerdo mal, 3 millones de pesos adicionales a su stock para repuestos. Uno de los productos que se luce en el showroom del Daily Center es el nuevo Daily Hi-Matic, lanzado antes de que finalizase el 2017, donde su caja automática es la gran novedad para un segmento que requiere mayor confort. El tránsito acá en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, está cada vez más pesado. Y el conductor está constantemente teniendo que hacer cambios y está más preocupado por manejar el vehículo que por el trabajo que tiene que realizar, dónde tiene que entregar, cómo tiene que entregar, se pone nervioso. Con este tipo de vehículo, el conductor se dedica exclusivamente a hacer su trabajo, que es repartir la mercadería. Mientras el Daily Chassis ostenta el 50% de las ventas, en furgones, alcanzando así una participación de mercado del 12%, Iveco estima crecer unos 5 o 6 puntos en este nicho, gracias también a los planes de financiación. Las herramientas financieras, se ofrecen las herramientas financieras, todas las herramientas financieras de Iveco, inclusive el plan de ahorro que largamos este año, un plan que permite al comprador ir ahorrando para cambiar su vehículo en 72 meses y el resto de las herramientas financieras que tenemos. Banco Santander Río, el plan de 18 meses a través de nuestro banco CNH Capital, plan de 24 meses, todos los planes de financiación que ofrecemos para toda la gama de vehículos. La atención del Daily Center se extiende de 9 a 18 horas, considerando que se trata de un servicio express. Justamente, el fuerte del negocio hoy día pasa por la postventa, algo que para Iveco es la prioridad número uno, el gran objetivo de 2018, y el Daily Center hará su parte. Con Automotores Aedo y Mercedes-Benz Planes de Ahorro, la manera más fácil y rápida de llegar a tu Mercedes. Conseguilos en Automotores Aedo, Avenida Presidente Hipólito Yrigoyen 299, Morón, teléfono 4489-1083.